suscribirse, comentar, dar like. Bueno, pues vengo con Abriendo Bolsitas con Laurita. Y esta bolsita que encontré en la tienda de segunda, esta la encontré en Thrift City, me costó $1.99, $2. Y se ve que viene un montón de cosas, así que bueno, vamos a estarla abriendo y vamos a ver exactamente qué viene aquí. Y bueno, pues aquí tengo un cuaderno para si necesito probar algún color, pues poder hacerlo. Así que bueno, pues vamos a empezar. Y voy a estarla abriendo. Ok. Y bueno, lo primero que viene es este, que es un borrador. Sí, un borrador normal de goma. Viene un color de The Color Workshop. Viene este, que es un Jelly Roll. Es una pluma Jelly Roll. Ay, eso está padre, se escribe bien. Ok, so eso está. Los Jelly Roll me encantan, tengo varios. Viene un lápiz, un color. Ah, es un marcador y es de esos que huelen. Y se escribe. Viene también otro lápiz, una pluma, color. Viene este color de Crazy Art. Ah, vean, viene otro Jelly Roll. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si funciona. ¡Sí, sí funciona! Ah, este como que se brinca. A lo mejor este no. Es que como que se escribe y luego de repente no. O sea, a lo mejor tengo que moverlo para que ver si así. Lo voy a intentar de nuevo, pero sí. Es un Jelly Roll como en dorado, pero bueno, ese no. Como que no quise muy bien. Vienen unos lápices de color. Viene este color de Crazy Art. Viene otro más. Viene un lápiz que al parecer podría haber sido de Halloween. Sí, de Cebu, pero bueno. Ya se le despintó todo lo de Halloween, qué triste. Pero bueno, es un lápiz de Halloween. Viene otra pluma. Y este es en rosa. Unos lápices de color. Este, que es en naranja. Y se lo escribe. Viene este en verde. Este sí escribe. A ver. Ay, no, sí falla también. Como que todas estas fallan. Como que ya se está secando la tinta. Viene este, que es un color, este, también así como de color, color, ¿cómo se dice? Como lápiz de color, vaya. Viene este, que es como para pintar, pinturas de agua. Y viene la brochita, vea qué bonito. Eso está padre. Y viene otro más. ¿Son iguales los colores? Creo que sí. A ver. No, de hecho son diferentes. Porque si ven, en el, bueno, algunos son diferentes, no todos. Porque, por ejemplo, este es más clarito que este. No, este más oscuro que este, más bien. Este no viene acá. El rosa este es más bajito que este. Ay, creo que no están viendo nada. Sí, digo, este rosa es más fuerte que este. Y luego este naranja es más fuerte que este. So, sí, este amarillo no viene en este. So, sí, son diferentes los colores. Este tampoco viene en este. So, son diferentes los colores. ¡Qué padre! So, me salieron dos de esos. Me salieron unos brillos. Esos están padres, vean. Viene este en azul y este en morado. Viene un glue stick. En colores. Y más colores. Colores, colores, colores. Esos son puros colores. Una pluma. ¿Funcionas, pluma? ¿Funcionas? No, por supuesto que no funciona. Viene un este, ah, vean, un lápiz de puntillas. Este es un lápiz de puras caritas felices. Más colores, marcador. ¿Este? ¿Qué será? También se corta. Y por último vienen más colores, que son esos colores. Pero sí, esto fue lo único que venía en esa bolsita. Esa bolsita no estuvo tan buena, sinceramente, no estuvo tan buena. Pero por $1.99, por $2 estuvo bien porque vienen las pinturas estas. Y aparte vienen esto. Estos definitivamente son mis favoritos. Creo que lo acabo de usar más porque me gustó. Me gusta, ya sabe que me encanta el brillo. Entonces en manualidades me gusta ponerles brillo. O a la mayoría. Entonces viene este morado, viene este azul. Están llenos.
Y pues viene esta que ya saben que las uso muchísimo también. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Déjenme saber cuál fue su favorito. Yo en esta ocasión definitivamente mi favorito fueron estos. Los dos brillitos, me encantaron. Pero bueno, los quiero y hasta la próxima. Déjenme saber cuál fue su favorito. Bye, mis hermosos.